China, nos encontramos nuevamente aquí transmitiéndoles después de las fiestas del 6 de abril, hoy lunes 11 de abril del 2022. Muchas gracias a todos los seguidores, a todas las llamadas que hemos tenido, a todas las buenas vibras. Muchas gracias a los seguidores de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo. Dios me los bendiga a todos. La neta del planeta, chingones, gracias por su apoyo. Toda la gracia les va a caer de Dios a ustedes, así nomás. Y lo que oyó usted es La Gesta, es un grupo musical de aquí de mi pueblo, donde pues tocan la cumbia del Güero Hans, así nomás. Recuérdelo, artículo séptimo, El Observador y la familia Gelsiev Dórame. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de María Antonieta Palafox Martínez, Dulce Yajaira García Barrera y las demás personas que perdieron la vida en esta semana. No tenemos los nombres aún todavía oficiales, todo es señales de humo. Pedimos fortaleza y pronta resignación a las familias que enlutan estos hechos violentos de mi querido Caborca. Todo nuestro apoyo y pues a darle. Descansen en paz. Aparte de las noticias de COVID mundial, nacional y estatal, vamos a ver que las fiestas del 6 de abril, conmemoración de la gesta heroica, juego de estrellas y concursos de triples, y la famosa reunión Bikers. Entrega 6 patrullas nuevas. Entregan Parque de la Esperanza. 49 esquelas rehabilitadas son entregadas. En crecimiento del boxeo de mi querido Caborca. Lunes 4 de abril.
empezaron las balazos por las mártires y 16, el martes 5 de abril, fuerte persecución, termina en accidente del ejército, balacera en Tierra Blanca, balacera en el centro. El 6 de abril, ejecutados la burócratas, aseguran a 6 personas armamento y drogas. El jueves 7 de abril, ejecutado en el centro, ejecutado en la Lázaro Cárcel, balacera para la huerta. El viernes 8 de abril, matan una casa en Real de los Viñedos, 2. Sábado 9 de abril, 2 mujeres, una menor de edad y un hombre ejecutados, así como 2 lesionados, uno menor de edad. Ayer domingo 10 de abril, pues, mujer ejecutada amarrada en manos, ráfagas de armas de grueso calibre en el centro, incendio de la calle 6 y 5 de mayo. Y hoy lunes, muy de madrugada, por eso no me han salido de la garganta, pues encobijado en la agronómica y detonaciones en la colonia Ortiz hace unos instantes. Y todo un éxito la reunión de Auto Stream Evolution, con que empezó las fiestas del 6 de abril y los arrancones en el río Asunción. Nos vamos rápidamente, querido auditorio, y les decimos que a nivel mundial hubo 6 millones de casos en la semana, 1 millón diario, gracias. Esa es la Lupita, la más bonita de todas. ¿Por qué no me veo? Y hay un total de 499,545,301. 12,000 defunciones en la semana, dando un total de 6,181,150. Nos vamos, que recuérdenlo, mientras hay vida hay esperanza. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, ese tembladita que te dan. Pues el 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson para concientizar a la población acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo. En 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó que el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en el año de 1817 descubrió que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como la enfermedad de Parkinson. Así nomás. Y nos vamos rápidamente a los anuncios y decimos que Renta de Brinca Brinca, allá por el lado del área de Phoenix, se encuentra Miguel Ángel Jiménez Hernández. Brinca Brinca Renta al 602-47-20-13-5 y al 602-348-8892. Renta de jumpers, sillas, mesas y brinca, brinca. Ya sabe, raza, si anda para el lado de Phoenix, pues luego, aliviánese. María Victoria, gracias por el termo que me acaba de regalar. Ahí está, este es el termo. Y pues, lo tapa, ahí está, este es el termo. Muchas gracias, María Victoria. Pedidos al 637-37-166-27, restaurante. Para tus bodas, 15 años, aparte restaurar al público, al calle segunda y tercera y calzada 6 de abril. Dulcería Las Torres por la calle 31 en la colonia Santa Cecilia.
Recuérdelo, Mario Raúl lo espera con los brazos abiertos. También abren toda la semana. Y nos vamos, ¿qué? Asadero Los Potreros por la 8 y 6 de abril. Recuérdelo, aceptan tu tarjeta de crédito. Nos vamos rápidamente saludando a Luis Alberto Pino Quintero, Paqui Montaño, Zenobio Cota Acosta, mi querido maestro Rigoberto Rivera Márquez, saludos cordiales. No sé que no lo veo, Rigo. José Abraham Lagarda Chávez, buenas noches, joven. Manuel Romero, tarde un chingón, mejor me duermo. Pues Dios te bendiga, hermano. Alberto Vargas, saludo oficial. Mi querida hermana Mari, le mando un beso en el Milarrugas. ¡Ah! Luis Sevilla, buenas noches, hasta Yuma. Víctor Armando, buenas noches, Rosa María Curiel Flores, Héctor Casillas, buenas noches, saludos, bueno. Y Manuel Jesús Hinojosa. Ah, cabrón, dice Jorge Alberto Barrón Mazón, el Virruquis. ¡Uep! Ya se está haciendo internacional el Virruquis, está yendo a trabajar. A San Luis Río Colorado, a Sonoita, a Pitiquito. José Alberto Gina Silva, buenas noches. José Abraham Lagarda, ¡uep! Dice. Y Dulce Nogales, ¡uep! Judith Carrillo Méndez, ¡uep! Vamos a tomar café. Nos vamos, ¿qué? Los casos en México, hubo 57,000 nuevos casos en la semana, dando un total de 5,723,214. 492 muertos, dando un total de 323,725. Y hoy es el día de San Estanislao. Nació un 26 de junio de 1036 este vato. En Polonia, sus padres eran nobles, habían vivido mucho tiempo sin hijos, hasta que Dios les concedió a Estanislao, en respuesta a sus oraciones. Por lo que consagró a Dios a su hijo desde el día de su nacimiento. Consagró a Dios, dice. Fue ordenado sacerdote canónigo de la catedral y predicador a la muerte de Mons Sula. El santo fue consagrado obispo por Cracovia en 1072. En aquella época gobernaba Polonia el rey Boleslao II, monarca de grandes cualidades, pero extremadamente disoluto y cruel. Tuvo muchos enfrentamientos con el santo, quien fue el único que le hizo frente ante sus injurias y tiranías. Enfurecido por sus palabras, el monarca hostigó y amenazó al santo, lo que motivó que San Estanislao lo excomulgara. Esta decisión encolerizó aún más al rey, enviándole a sus soldados a que matasen al obispo. Al fracasar, fue intervención divina, el rey lo mató. Así nomás. Esto fue lo que pasó en aquella época. Ah, tengo que tomar café porque traigo una tos de perro, diría mi madre. Nos vamos rápidamente. ¿Qué? Tutti Frutta es para usted. Recuérdelo. Al 637-37-250-30 por la 9 y avenida N. Y nos vamos, que el tablo roquero, el Willy, ya te hartó la termita, ya quieres remodelar el closet, la cocina, pues háblale al Willy Gabriel Hernández Félix al 637-108-3711. Y para recomendaciones, háblale a la Sara
Cecilia Serna de Gutiérrez, para que te lo recomiende. Me quedó bien nice. Sobre todo la tele se ve bien bonito. Bien nice. Nos vamos que Apple artículos personalizados al 637-37-222-53. Y Montini, el mejor pollo empanizado de mi querido Caborca estilo Kentucky. Márcale al 637-117-6570. Y el Chapo Raúl Martínez en CINCA Seguridad Industrial. Tiene todo para tu seguridad. Sobre todo tiene calcas. No me regaló, me las vendió. Las calcas bien chacas. Dice prensa. Para que no me pierda, dijo. No, si me las regaló. Al 637-37-211-28. Le mando un saludo a todos los de ahí de CINCA. Son bien buena onda. La neta del planeta. Llego ahí y en veces no quiero salir. Curón toda la raza. Macizo se portan. Saludos rápidamente a José Julián Quijano Garabiz. ¡Web! Rafael Ramírez. Saludos, mi estimado, desde Hermosillo. Web. Anselmo Grijalva. Web. Sonia Patricia Chávez. Un saludote para su madre, su papá y su familia. José Altamirano. Saludos, güero, a la Y. David Web. Maya López, buenas noches. Maya López Web, Simón Villalobos Padilla, Web, Simón Villalobos, Sergio Iván García Celaya, Web, María Ávila, un puntito, Diana Salazar, tres puntitos te ganó Diana Salazar, Miguel Ángel Jiménez Hernández y Toro Mecánico dice. Tiene el de que venda los inflables. ¿Eh? Es el de los inflables. ¡Ay, también tiene Toro Mecánico! No, pues tiene toda la peda junta ahí. Tiene sillas, hieleras, infables, toros. Mimi Negrita Valdés, buenas noches. Lili Islas, muy buenas noches, mi vecina consentida. Está qué chula es ir a la isla y comer, ¿eh? Ufa calufa. Todavía ando yendo, yo creo. Aparicio Mollón, saludos hasta Yuma. Y Jesús Ortega, saludos, barbón. Jesús, mándame un saludo, señorón. Jesús Ortega, un saludote. Es el... No, es que no lo veo. Pero bueno, un saludote a Jesús Ortega. Nos vamos a los casos en Sonora. Llevamos 758 días de COVID. Hubo 466 casos en la semana. 13 defunciones. En Caborca, fíjense bien, no se equivoquen. Hubo un caso por COVID. Las otras fueron balaceras. Y 6 casos nuevos en la semana, nada más. Un total de 165,372 casos acumulados y 10,096 defunciones. En Caborca nada más hubo 6,527 casos y 280 defunciones. Nos vamos rápidamente y saludamos a la raza de San Bernardino que me hablaron. Muchas gracias por todo el apoyo que me mandan, por todas las bendiciones sobre todo. Y pues la neta del planeta, me siento muy orgulloso, mi familia muy bendecida. Un saludo a la familia de San Bernardino y a Phoenix, Arizona, que vinieron por acá. Y pues gracias, no me queda más que dar gracias. Nos quedan las fiestas del 6 de abril. Fue una fecha, pues por eso no estuvimos al aire. Conmemoración de la gesta heroica con la presencia de nuestro gobernador Alfonso Durazo, nuestro alcalde Abraham David Mier Nogales, el cubano Mier y los caborquenses celebrando unidos la gesta heroica del 6 de abril de 1857. La conmemoración de esta fecha comenzó a las 7 de la mañana con la danza tradicional Tonotam en Pueblo Viejo, seguida del visamiento de bandera y nuestro lábaro patrio ahí mismo, la bandera para arriba, 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 totota. Además se hizo por primera vez la bandera de nuestra etnia, se llevó a cabo la tradicional desfile cívico militar que comenzó como a las 10 pasadas, 10 y media,
10, 15 más o menos, de la mañana. Ahí fueron pues, los caboquenses, no participaron escuela, una escuela fue, ¿no? Dos, con Ale. Y pues todo se proyectó hasta el Pueblo Viejo, hasta allá se acabó. Y en la noche los caboquenses quedaron maravillados con los proyectos del templo histórico, se veía precioso el templo. Ahí mandaron todas las, pues muchas historias en el templo se reflejaba. Para cerrar con broche de oro de la noche fue el crecimiento dentro del género regional mexicano. Y mi querido y gran amigo, con orgullo lo digo, amigo, porque pocos hay, caborquense Luis R. Conríquez, deleitó a los miles de asistentes, estuvo pepeyéndose y el vato cantó 5 minutos después de que le dio su, así, hasta que se cansó. Seguido de esto fue, pues, juego de estrellas y concurso de triples en el gimnasio municipal, donde se dieron lujo los sanos momentos de convivencia familiar, del deporte, fueron en el común denominador. Sobre todo, pues, que ahí nos tocó saludar al comandante Gustavo Guevara. Andaba jugando en la final. Jugaron como nunca, perdieron como siempre. Pero no pasa nada. Yo digo que el árbitro estaba del otro lado. Así nomás. Estrella de Ligas Municipales de Básquetbol, categoría Novatas y Primera Fuerza. También felicitaron los campeonatos del concurso de triples Carla Quiroz y el campeón de la categoría varonil, Ernesto Martínez. Carla Quiroz de Rehabilit, hija del Rorro Quiroz y de la primera, de la síndica. Uh-huh. Y pues lo que causó mucha sensación fue el evento de Autos Evolution, donde pues por primera vez se llevó a cabo ese evento. Y pues la neta del planeta, vino gente de donde quiera a exponer sus carros. Ahí José Sotelo se lució con todo su equipo y pues estuvo muy bien. Vinieron carros de Hermosillo, Nogales, Los Ángeles. Eso de Los Ángeles iba de paso y llegó, ¿no? No crean que venía el evento, pero sí se vio muy macizo. Y pues una felicitación. Esperemos que el próximo año, pues sea, se hizo tradición ya. Porque sí quedaron muchos apuntados. Y nos vamos que la otra reunión fue reunión de bikers, donde inició el recorrido encabezado por el club de bikers de Caborca, con cientos, bueno, con motociclistas nomás le pondremos decir, de Sonora, Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Arizona. Por la noche se llevó a cabo la clausura de las fiestas del 6 de abril, Bikers 2022, dentro de las fiestas de la gesta heroica. Y pues un bailongo muy especial, entre risas, abrazos y balazos, tocó los Absol, grupo musical de la región, que habían dicho que iban a venir los Absol Junior, ¿cómo les dicen? Los Boys, pero no, que Boys, llegaron los rucos, los mayores, los originales, ¿no? Los originales, bueno, ya no son originales, ¿no? Ya están. Dos ya no son, creo. Sí, pero sí llegaron los adultos, y la neta que los vatos se la, machine se la sacan para tocar. Ahí estuve con ellos arriba. Recuerden que entregan 6 patrullas nuevas en los caborquenses. Pero les digo que tacos y quesabirrias, quillos, litros y medios litros, recuérdenlo, por la 8 entre Jalisco y Durango, al 637-113-9391 y al 631-112-12,
está informando quiso que va a estar allá en el desemboque con las quesabirrias y las birrias. Pues si usted va a la playa, si no lleva, no se preocupe, comida, ahí quiso lo va a atender como rey. Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera, recuérdalo. Checa tu motor, si no sirve, la Pati te lo cambia así, en dos patas. Al 637-108-9928 o al 637-37-656-86. Y el mejor café. Mire. Ah, el mejor café hoy por hoy es Coffee Depot con Armando Ibarra, mi primo. 11 y Avenida G. Recuerda de checar tu auto Aires del Pacífico con David por la cuarta entre N y yo. Márcale al 637-105-4511 y recuérdelo, Pro One, los gays barbones del Pro One. Antes de salir a la carretera, ve con ellos, cualquiera de los gays ahí que está en la barra. Así me dijeron que se denominaban los gays, y ahí está el perico de prueba. Pues así les decimos, los van a checar su auto gratis, se lo va a checar, le van a salir, le van a checar el aceite, todo le van a checar. Y pues lo que le falte ahí se lo van a poner. Así nomás, un saludo a Pro One. Y nos vamos rápidamente saludando a Silvia Rodríguez, un saludo para la Reforma. ¡Seguro que sí, Barba! Un saludo para la Reforma. Emiliano Ortega, una paraote. Un saludo, güero, un parote. Pues ya te mandé saludos. ¿Qué paro quieres? Ese. Ese, bueno, pues ahí está. Carlos HP, un saludo, güero. Saludito. Emiliano Ortega, soy fan tuyo desde que andaba en los huevos de mi papá. ¡A la madre! ¡Inga tu roña! Un saludote, no, pues sí te pasa, un saludote, cabrón, me acuerdo cuando andaban en terreno haciéndote. Gina Silva, no todo, Caborca, bueno, nada que festejar. Así nomás, Gina Silva. Emiliano Ortega, hoy toma, cuenta, bueno, pues, ¿qué quieres que te? Ya hablé del terreno tuyo, Emiliano. Y nos vamos, ¿qué? Te entregamos ahí patrullas nuevas, querido auditorio. A los caborquenses, lo único que en un compromiso social ante la presencia del gobernador Alfonso Durazo y el alcalde Abraham David Mier Nogales, un grupo de empresarios caborquenses hicieron la entrega, chécame aquí por favor, de 6 nuevas patrullas reforzaron la seguridad principal en la zona agrícola. Se trata de 6 pickup Ram doble cabina, último modelo, las que suman al estado de fuerza de la seguridad pública de Caborca para dar mayor cobertura y seguridad a los diferentes sectores del municipio. Ahí le faltó a los seis empresarios caborquenses o a los grupos de empresarios caborquenses. Entre uno de los requisitos es que no le pusieran mallas. Le pusieron mallas hasta por abajo del escape. Y la neta, no sabes ni qué pedo. Ahorita me las topé. Y ay Dios, si los estatales te dan miedo. Bueno, Juan, pues agárrate con la municipal ahorita. Aguas. ¿De qué te escondes, hermano? Entrega Parque de la Esperanza. Una chulada quedó ese parque después de que estaba destrozado. Estaba todo madreado. Todo vandalizado. Pues hoy, el 6 de abril, Abraham David Mier Nogales junto con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, no es Montaño, sí es Montaño el doctor, y demás autoridades entregaron el Parque La Esperanza, donde la muchachita Valdivia se hizo entrega a los habitantes de Infonavit La Esperanza, un parque completo rehabilitado donde se pintaron como unos 28 murales, que sí les recomiendo que vayan, que den la vuelta, está muy agradable. No sé si hay asador ahí, pero ojalá que hubiera, para ir a pasártela a gusto. La carnita asada. Y disfrutar de tan bonitos paisajes,
Lo que más me gustó es que está un... Lo que más me gustó es un... A todos los murales se los dedicaron a ciertos deportistas. deportistas, ¿no? Y estaba el Güero Valenzuela, un boxeador destacado aquí, donde esto lo va a tocar bien macizo. Y pues la neta del planeta que se ve bien machín todos. Una felicitación, esperemos que hay que cuidar esto más. Y nos vamos que entregan 49 escuelas rehabilitadas. En un acto de unión entre el sector empresarial y el gobierno de actual del gobernador Alfonso Durazo, con el alcalde Abraham David Mier Nogales, entregaron 49 escuelas rehabilitadas a los caborquenses. Fue en la telesecundaria 343 del poblado Siempre Viva, donde el gobernador y el alcalde agradecieron la unión y el apoyo de los empresarios, quienes desde octubre pasado se reunieron al programa Reactiva tu Escuela. Alberto Vanegas, representante de los empresarios, recordó que desde octubre se abocaron a rehabilitar tuberías hidráulicas, hidrosanitarias, cables. Y todo. Centros de carga, contactos, aires acondicionados, baños, luminarias, las hicieron nuevas. Esto fue a cargo de los empresarios. Pregúntome yo, gobernador, ¿para cuándo empieza a activarse el gobierno? Porque, por lo que se ha activado en seguridad pública, no estamos muy bien. Necesitamos ponerle más injundia a nuestra seguridad. Vamos a ver un video que nos hacen llegar de esta entrega. Estimado presidente municipal, un gran trabajo. ¿Por qué? Porque es una gente comprometida. Nada más por eso. Porque está haciendo las cosas con honestidad. Y como las hace con honestidad, le alcanza cada vez más el dinero. En el caso de la reparación de escuelas, nos dejaron un presupuesto de 300 millones de pesos. Con 100 millones de pesos hicimos lo que teníamos presupuestado con 300. Un esfuerzo extraordinario que han hecho 30 empresas y 49 escuelas. Porque esto no se hizo con una varita mágica, se hizo con una aportación de los empresarios. Pero si no hubiese habido el liderazgo del presidente municipal, que detonó y comprometió la participación de los empresarios, eso no hubiese sido posible. Fue en octubre cuando de la mano de nuestro gobernador comenzamos este ambicioso proyecto de reactivar las escuelas en Caborca a clases presenciales. Hoy es una realidad. 49 escuelas de la ciudad y la costa fueron adoptadas y rehabilitadas por empresarios caborquenses. Solo me queda agradecerles, amigos, empresarios, gobernador. Unidos somos la fuerza de Caborca y de nuestro estado. Muchas gracias. En nombre de los empresarios que nos dimos a la tarea de participar en el programa de rehabilitación de escuelas, le damos la más cordial bienvenida a esta gira por la región de Caborca. En el mes de octubre pasado tuvimos la visita del secretario Grajeda para invitarnos a participar en el programa Reactiva tu Escuela y se terminó el programa como lo habíamos planteado. Muchísimas gracias, gracias a todos y a todos los que participaron en este programa para beneficio de todas las escuelas. Sean bienvenidos y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Ayuntamiento de Caborca, Administración 2021-2024. Piensa en grande. Así nomás, raza, piensa en grande y recuerda que
farmacias similares, es lo mismo pero más barato, y donde encuentran las especiales es por la calle 7 y avenida N. Les mando un saludo a las muchachas, calle primera y avenida O y cuarta entre calle L. Tito Rodríguez, el carrocero más mandilón, que ahora hasta me sacó la vuelta porque la Lorenita no lo dejó pasar por la casa, es el carrocero más rápido que una tortuga por la 9 entre I y J. Le mandamos un saludote al 662-372-4915, márquele. Y Cell City, pregúntele a Yancy y a Lupita todas las especiales, sobre todo especiales en refacciones y accesorios para tu teléfono, y la mica de hidrogel. Por la N entre 7 y 8, márcale al 637-690-0640. Y si vas a salir de vacaciones, pues gasolinera La Primera, por la primera y avenida S, recuérdalo, tiene abarrotes continuo, donde tiene todo para ti, hielo, agua, sodas, todo. Café gratis sobre todo, pídelo en la mañanita. Y Pizza House, mi querida explosiva Cristina, está por la, atravesando la carretera internacional, el Boulevard Aviación. Márcale al 637-117-7270. Hoy está cerrado, les recuerdo. Así nomás. Y la Isla Restaurante, los mejores mariscos hoy en Cuaresma los consumes ahí en la isla, los mejores platillos. Aunque es cielo, mar y tierra, pero la isla, lo mejor de lo mejor son los mariscos. Por la avenida Centro 9 y 10 al 637-37-211-43. Un saludote a Lili Islas. Y nos vamos rápidamente saludando a Manuel Garnica. Bendiciones, ánimo. Demetrio Gutiérrez. Un saludo a Demetrio. Araceli Duarte, buenas noches, saludos. Martín Campuzano, un saludote, buenas noches. Y saludos a mi compadre David Barreda. El crecimiento en el boxeo en Caborca va en aumento, querido auditorio, y es una de las principales herramientas de prevención de la violencia y adicciones. Para muestra, la escuela de box localizada en la Huerta 2 tienen encaminado a los niños y jóvenes del sector en una práctica sana. Carlos Obed López es el instructor con cerca de 25 niños. Recuérdelo, y ya están ganando estatales en Santa Ana y en Nogales. Niños desde 7 a 17 años. El alcalde Abraham David Mier Nogales pues les otorgó algunos utensilios para practicar, y vamos a ver el video. ¿Lo bajaron? Sí. Muchas gracias, cubano, por el apoyo que nos diste. Nos sirve para nuestro entrenamiento. Estamos ensayando mucho porque queremos ser mejores. De parte de nuestro equipo de boxeo, te damos las gracias. Muchas gracias al cubano por el equipo que nos otorgó los sacos, las peras y los guantes. Al nombre del boxeo de la Huerta 2, muchas gracias, cubano. Ayuntamiento de Caborca, Administración 2021-2024. Piensa en grande. Nos vamos al recuento de los daños, raza. Nos remontamos al lunes 4 de abril, donde por la mártires y 16 se suscita una balacera, donde dos motociclistas que se dirigían a su hogar, los choferes, fueron agredidos a balazos. Las motos sufrieron daños, nada más. No los conductores. Al lugar llegó el ejército mexicano y la Policía Estatal de Seguridad Pública. Pero lo que me hizo de sobremanera es que los estatales ni siquiera se bajaron a tomar nota. Yo me encontraba en el lugar ya. Y dije, ve nomás. Habráse visto. Para el martes 5 de abril.
fuerte persecución termina el accidente en el ejército. Todo empezó siendo aproximadamente las 12 del mediodía, donde pues retumba las metralletas, y esto fue por la calle Sexta entre Avenida CJ, donde al licenciado Brito lo balean. Le llegan y le dan dos balazos, dos esquirlazos, no sé qué le podría decir. Me he comunicado, pero no me contesta. Ahí su familia, a ver cómo sigue. Pero pues pienso yo que bien. De ahí se dio la persecución de un jeep con una rápida del ejército, donde se les peló tintal. Y por la calle 11 y Quirós y Mora termina en un aparatosísimo accidente, donde cinco elementos del ejército mexicano salen volando, así como la película, y se impactaron con un Tacoma blanco. El Tacoma blanco va y le pega a un Nissan Sentra que estaba estacionado de ahí de los Chiltepinos, y pues los demás, los del jeep, lograron huir tirando en su vida ponchallantas. Estaba la calle 11 tupidita de ponchallantas. Esto es lo que podemos ver, donde fue auxiliado por elementos de la Cruz Roja Mexicana. Siendo un poco más tarde, a las 21:40 horas del mismo día, balacera en Tierra Blanca, de nueva cuenta detonaciones, donde por el callejón María de Jesús Méndez entre avenidas Durango y Zeta, pues desgraciadamente matan un domicilio, una casa. Solo se reporta el domicilio dañado. Autoridades de todos los niveles llegaron al lugar y aseguraron. Y siendo aproximadamente, eso fue a las 21:40, a las 22:30 horas, balacera en el centro. Por ahí entre 7 y 8 balean dos vehículos. Un Chevrolet Pickup color gris, que no sabían ni de qué dinero, ahí llegaron y lo estacionaron. Y otro vehículo sedán. Al momento eran puros daños, gente en crisis, y no se reportaron más. No había homicidio. Nomás mataron dos vehículos. Así nomás. Llegaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y nos vamos. Decimos que mi óptica, la alegría de ver bien. Recuérdelo, tiene lentes desde los 290. Y este mes de abril, querido auditorio, Alejandra Alegría se pone las pilas. Y le va a tener regalos a todos los chiquillos que vayan para allá. Así nomás, por la calle 10 y Avenida M. Al 637-164-68, o la óptica de aquí al centro de la 3 y Quirós y Mora. Pescadería El Delfín en Caborca, recuérdelo, cazón 85, manta y cochito en 100. No te equivoques. Claudia Yanet se encuentra por la 11 y Avenida G, y donde se fabrican los mejores muebles son los muebles del desierto en Pitiquito Bonito. Rubén Parada lo atiende personalmente al 637-132-9544, y desde Pitiquito al mundo entero le lleva las cocinas o los closets, lo que tú quieras. Y nos vamos saludando a Socorro Gamboa Zúñiga. Buenas noches, feliz descanso. Benjamín Palomares, saludos, señor Güero, bendiciones hasta Los Ángeles, California. Puta, qué chulada, un saludote. Y al Mario Estrella, que le fue muy bien en las peleas, dice. Pues otro saludo. Mientras no se pelea con su vieja, todo bien. Nos vamos que el miércoles 6 de abril, ejecutado en la colonia Burócratas. Siendo las 19 horas, se escucharon ráfagas de hueso calibre, donde por la avenida C, entre calles 23 y 24, es encontrado una persona del sexo masculino, el cual iba a bordo de una bicicleta tirada a media calle. Así, así como lo oye, a media calle estaba tirado,
por la al llegar elementos del ejército mexicano y la policía estatal de seguridad pública. De ahí aseguran a 6 personas, armamento y droga. La tarde del 6 de abril se suscitó una persecución peliculesca donde se dio como resultado el aseguramiento de 6 personas, 3 armas largas, 1 arma corta, 2 vehículos y más de 200 envoltorios de droga fueron asegurados en Caborca. Este fue el informe de María Dolores del Río. Yo tengo otros datos, le dije a la señora, y pues no le gusta ni a los policías estatales ni a la señora cuando le digo esto, porque a mí me tocó vivirla. A mí me corrieron de ahí, de donde estaba, de la PGR, de la Fiscalía General de la República. Aunque me encontraba en vía pública, pues ya sabe cómo se las gasta. Y eso fue el día 6 de abril. El jueves 7 de abril, ejecutado en el centro, vuelven a sonar las metralletas. Sí, señor. Por la calle primera entre avenidas A y B, fuera de un comercio, pues varios sujetos fuertemente armados detonaron sus fusiles, sus armas, y pues a un masculino quedó sin vida en la banqueta. No hay detenidos al momento. Llegaron la AMIC y la Policía Estatal de Seguridad Pública. Nosotros le pusimos el jalecito ahí. Ahí está, mírale. ¿Dónde? Decían y volteaban para arriba. Acá abajo, cabrón. Ejecutado en la Lázaro Cárdenas. Mismo día, aproximadamente a las 22 horas, se resurgen las detonaciones de arma de fuego. Y por la calle 17 entre B y C, ejecutan a una persona. Al lugar llevó funeraria San Francisco. La Policía Estatal, la Fiscalía General de la Justicia, la AMI y el Ejército, todos llegaron hasta la funeraria. Y pues, balacera para la huerta, raza. Para lidiar un poquito, siendo aproximadamente las 23 horas, siguieron las detonaciones de arma de fuego en mi querido Caborca, donde en la colonia La Huerta, en la esquina de Nuevo León, y La Huerta, balean, matan un domicilio, donde la neta del planeta le dieron hasta para tirar para arriba. Muchísimas detonaciones, muchísimos balazos. Fueron 6 ráfagas, creo. Y el viernes 8 de abril, en Real de los Viñedos, matan un domicilio aproximadamente a las 19 horas. Por el Real de los Viñedos 2, al fondo, vuelta a la derecha. Es Real de los Viñedos y Los Olivos. En el lugar reportaron al menos 3 vehículos que ingresaron y pues hicieron su zafarrancho por varios sujetos fuertemente armados. Al momento nomás reportaban daños. Pues resulta que al parecer habían levantado una tama ahí. Y nos vamos que el sábado 9 de abril, 2 mujeres, un menor de edad y un hombre ejecutados, así como 2 lesionados, un menor de edad también. Eso fue lo que informó la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde el primer hecho violento se dio en la primera y avenida S, en un mercado afuera. A un ladito estaba una caseta de donde venden de comida rápida. Donde pues al menos ahí efectuaron detonaciones y le pegaron a una niña de 15 años, donde falleció en el lugar.
De ahí se fueron a enfrente del Colilos por la misma avenida, ese calle Sexta, ejecutan a una persona, el sexo masculino, y de ahí mismo se van a la Real de los Viñedos, donde ejecutan a una mujer, la bajan y le tiran los balazos. Todo esto lo vivimos en vivo y en directo y a todo color. Ahí están en la página los videos en vivo. El personal de servicios periciales y pues todos los poderes anduvieron ahí. Le mandamos decir a María Dolores del Río que pues siguen los elementos de la fiscalía trabajando bien, pero no le puedo decir de los mismos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, que siguen hostigándonos, que siguen queriéndonos meter de jale y gritando, pero pues nosotros no hacemos, le juro por Dios santo, que no hacemos nada más que informar. Yo andaba con mi bendición y con mi mujercita, y el vato, bueno, traen ahí a unas muchachitas ahí muy arregladas, uñas largas, güeritas, bonitas, con uniforme de la Policía Estatal, que a todo mundo le andan gritando. Y la neta del planeta no se vale, pónganse a hacer su trabajo. Cuidarnos es lo que deben de hacer, no hostigarnos cuando llegamos a un evento. Si nosotros llegamos primero, yo sé muy bien que me tengo que salir, yo sé muy bien que no tengo que entrar. Así que no le anden jugando al coche con mal de ojo, no sean tan macizos. Si me van a meter de jale, porque me lo han mandado decir mil veces. Pero la neta del planeta, no se vale, gobernador, no se vale, María Dolores del Río, ni señora Indira, lo que están haciendo aquí en Caborca. Son chingaderas. Hay cuerpos sin vida, tirados, se los señalo, y me quieren meter de jale. Había 3 muertos, y a mí me querían detener. Nadie detuvieron más que yo, porque querían detener a mí, son chingaderas. En el Ventarrón, el apodo del nicho masculino del lugar personal de servicios periciales, acudieron al cuerpo sin vida. Ayer domingo, continúa el boletín oficial de la fiscalía, dice, fíjese bien la incongruencia de la vida. Hechos que pasaron un día antes, los ponen como que es un día después, a diferente hora. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La neta. Son chingaderas. Que les quieran, y todos les siguen el rollo, ¿eh? Todo, sí, señor. No. ¿Fue el día domingo? Sí, señor. ¿Fue el día lunes? Sí, señor. La pinche masacre fue el sábado. No la chinguen. En la colonia Burgócaratas, a las 5 del 10 de abril, un masculino de 58 años resultó herido por esquirlas de proyectil de ser agredido por un masculino por armas de fuego. A las 59 minutos del domingo 10 se tuvo el conocimiento sin vida de una persona del femenino de 15 años en el interior de una vivienda. También se tuvo conocimiento de un niño de 5 años que presentó lesiones por esquilas, que también el 15, menos de 15 días, y pone en riesgo la vida, no la ponen, dice. Por fuera del inmueble se recolectaron diversos indicios balísticos. No fueron diversos indicios, cajas de casquillos. Como a la Verónica, de 45 años, fue identificada la persona de la privada de la vida al interior de un domicilio ubicado en la Real de los Viñedos 2. Esos reportados a la una de la mañana del domingo. El inmueble cuenta con múltiples daños producidos por proyectiles de arma de fuego.
es donde estábamos ahí en el lugar de los hechos. Todos estos hechos, dice, se investigan, pero nunca mencionan el de la calle 33 de Avenida B. Que, señora, ¿qué pasó en la 33 y B? Yo digo, si quiere informarnos, infórmenos bien, porque yo tengo otros datos. Mujer ejecutada amarrada de las manos y de los pies. Esto fue aproximadamente a las 7 de la mañana del domingo de Ramos. Fue reportado por vecinos de la colonia Ortiz por la H y circuito Tubutama a un costado del hotel Pápagos. ¿Cuánto le puedo decir? A 30 metros no. A 10 metros. Bueno, a 30 para que no se me agüiten. A 30 metros de donde duerme todos los elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública o una gran parte de ellos en el hotel, le dejan a esta mujer sin vida, amarrada de pies y manos. Es ejecutada. Son chingaderas. ¿O cómo le puede llamar usted? Vestía un pantalón de mezclilla y una blusa color roja. Ya fue identificada. Y nos vamos, ¿qué? Ráfaga de arma de hueso calibre en el centro. Aproximadamente a las 19:55 por la calle Primera de los Jardines, entre Alberto Sotelo y Quiroz y Mora, donde matan un lugar comercial de segunda. Múltiples balas tenía. Un titipuchal, un chingo, los vidrios quebrados. Ahí llegaron 18 minutos después. Y yo les gritaba y les decía, ¡es por acá! ¡Nada! ¡Ya es por acá! ¡Nada! Pero pues qué bueno. Al lugar llegaron. Por lo regular, cada vez que hay un evento así, yo trato de irme lo más rápido posible porque luego me empiezan a pecudear y a gritar los elementos. Y pues la neta que yo no estoy para aguantarlos ya. Y me empiezan a insultar, a ofender. Y pues mejor me voy. Pero ahí fue una masacre lo que hicieron. Estaban todos los vecinos temblando. Anteriormente ya habían levantado en el lugar a 2 personas. Y pues ahora fueron y mataron el lugar. Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Y incendio por las 6 y 5 de mayo cerramos, donde aproximadamente a las 21 horas reportan un incendio, pues, que llamó mucho la atención, pero fueron puros daños materiales. Al lugar llegaron bomberos voluntarios y Cruz Roja. Y hoy lunes, si usted me ve ronco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, pero con mucho amor de mi familia, bien comido, porque me hicieron una comida muy rica, pues gracias a mi puchunguito. Pero anoche en la colonia agronómica, siendo las 2:30 de la mañana, reportan a una persona ejecutada, envuelta en una cobija, tirada a media calle por la avenida Calle y Callejón Pitiquito. No recuerdo cuánto duré, lo único que sí le puedo decir que recé como 2 veces por la alma de su cuerpo. Me sentía muy triste ahí, sentía un airecito así como me decía, como que me decía el muerto, aquí estoy, levántame. No lo podía levantar, ya estaba sin vida la persona. Y pues son hechos violentos que entristecen. No me dicen, es fácil, te la llevas bien machín. No, no es fácil. No es fácil andarle señalando los muertos a la Policía Estatal de Seguridad Pública
ya que son más elementos y que la, a la municipal la sacan del juego. No es fácil, querido auditorio, no es fácil estar lidiando con esos cabrones que cada vez que me ven me quieren meter de jale. No es nada fácil. Le digo al gobernador, le digo a Indira y le digo a María Dolores del Río. No es fácil hacer mi trabajo. No es fácil que mi familia colabore conmigo. Los invito a que le bajen 20 rayitas de huevos, por favor. Porque la neta del planeta se están pasando. Con tantas amenazas de la Policía Estatal de Seguridad Pública y se las hago llegar a ellos. Porque ellos son y no hacen nada. Trascendió esta persona que es de aquí de Caborca. Y pues no me acuerdo cuánto tardaron en llegar. Pero en cuanto llegan, yo les entrego el cuerpo y vámonosle. En chinga. Desconocemos qué fue lo que pasó. Lo único que me dijeron ahorita, que ya había una persona con esas características, que sí ha sido levantada. Y hace unos momentos, siendo las 19:50 horas, detonaciones en la colonia Ortiz, donde por la calle 15 y 16 y avenida San Luis resurgen de nueva cuenta y encuentran por lo menos 30 casquillos. Matan un domicilio. Al momento, pues no pida detenidos, ¿eh? No hay. Al lugar acudieron elementos de todas las corporaciones municipales, estatales y ejército. Al momento, esto fue la famosa fiesta del 6 de abril, lo que pasó, querido auditorio. Muchas gracias a todo el apoyo que me han dado. Muchas gracias a todas las muestras de cariño de parte de toda la gente que he tenido, mi familia y un servidor. Nos vamos saludando a la sumare. Climas de Caborca, te defiendas, son chingaderos. Gilberto Paráez, saludos, güero. Climas de Caborca, no temas, tienes prueba usted para que se defienda. Climas, si luego dicen que estamos mal, nosotros y pueblo, manda con ellos. Brenda Guillén, buenas noches. Bueno, ojalá que cambien de corazón, se los digo. Climas de Caborca. Mándame un saludo, güero. ¡Saludos a Brenda Guillén! Le mando un besote. Climas, tengo tanta fe. Gracias, Brenda Guillén, así sea todo cambio con el favor de Dios. Brenda, Yolanda, Lizárraga Vidal. Saludos, señor Rivera. Yo creo que le manda de arriba, ¿no? Y nos vamos, que hoy cumpleaños Francisca Mange Cabrillas. Erika Gutiérrez, Hermelinda Araiza Lamiro. La Erika Gutiérrez es la licenciada, ¿no? Mi querida licenciada, un abrazote. Erika, Hermelinda Araiza Lamiru es mi pariente, un saludote. José Merardo Padilla Juvera, un saludote. Luis Mario Gutiérrez Valenzuela, Guadalupe Matilde Vadillo Araiza, Isaac Coronado. El Isaac dio el teléfono para que le hablaran, para que lo felicitaran. Ahorita se lo doy, querido auditorio, porque me dijo, da mi teléfono. Al 637-378-7624. Márquele a Isaac y felicítelo. Está triste el morro porque no lo felicitan. Me dijo, pon mi número para que me hable. Pues órale, pues. Pues ahí está. Recuérdenlo. Tenemos queso de trincheras. Márquele al 637-108-1771. Y nos vamos rápidamente. ¿Qué? Mañana. Damián Contreras Montes, Oscar Monge Salazar, Jorge Mario Rodríguez Caballero, Lucy Ramírez y María Magdalena Nojales cumplen años. Saludos desde Durango, Durango. Inga su madre, César Chaires Valles. Un saludote, muchas gracias por estarnos viendo desde allá. Y recuérdenlo, pues muchas gracias, querido auditorio. Que tengan el mejor, la mejor fin de semana, no, Semana Santa, perdón, de su vida. Sí, es lunes.
el lunes, pero me aventé una semana bien nice. Y pues, Dios me los bendiga. Recuérdenlo. Gracias a Diosito por permitirme estar aquí. Gracias a ustedes por apoyarme, por darle me gusta a la página, por comentarle, por compartirla. Gracias a mi familia, a mi Puchunguito, a la Lupita, a la Victoria, a la Paulina, al Rojo, al Fede Junior, al presbítero Aurelio Rivera Gallardo, por ayudarme. Yo soy Federico Hansa Crecié Vanegas desde mi querido Caborca para el mundo entero. Les deseo muy buenas noches y solamente les recuerdo que en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás, raza. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz. Y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Así nomás, mire nomás. Lo de Caborca está muy resentido. Entre violencia y el virus cochino ya no dan las cuentas de los fallecidos. Esto es un cuento de nunca acabar. Por culpa nadie se la quiere echar. Y con taparme las notas en vivo creen que los problemas van a remediar. Son chingadera. Que si no traigo cubrebocas y carro les estorba. Que me detiene. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada.